Hello. Hello. I'm sorry. Good afternoon. How are you guys? A ver. Voy a escribir porque es raro que no se me han conectado. It's weird. So let me see. Perdón, guys, pero ando alergia. I'm sorry. Thank you. Okay, okay. Solo dame un segundito que me estoy recuperando de la alergia. Ah, gracias por esperar. Hoy me van a ver con la nariz roja y los ojos llorosos. No estaba llorando, pero las alergias me dan horrible. Okay, sí me hace. Diga la verdad. Ah, no, me dan unas Hi. Alergias, you guys. Buenas tardes. Good afternoon. Como ayer me puse la vacuna esta, yo creo que también parte de eso. Bien pueda. Pero esperemos me deje dar la clase. ¡Bien! So, ya veo unas personas ahí con la cámara encendida. Thank you very much. Estoy esperando a Giselle, que siempre me la enciende. Ahí está Marlene, very good, excellent. So, welcome guys. Ahí está Giselle, ¿está manejando Giselle? Oh, ok, entonces sí puede apagar la cámara, don't worry. No me voy a chocar y a decir, no, es que yo iba en una clase y después me vienen a buscar a mí, right? Okay, excellent. So welcome, 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 guys. Hello, welcome to the class. So bienvenidas, hasta el momento no tengo el compañero todavía, no, a la clase. Me disculpo, me disculpo no de antemano, me disculpo ahorita por no haber podido estar en la clase del día de ayer, pero tuve que ir a vacunarme porque por varios motivos no había podido hacerlo, entonces hasta ayer pude hacerlo. También por eso me van a ver, así como les digo a las compañeras, con un poco de alergia. I don't know what it is, pero tengo así como una alergia bien rara. And yes, ese fue el motivo. Así que gracias por su comprensión. Gracias por estar ayer en la clase también. Y thank you por conectarse hoy también, ¿verdad? Que veo que varias personas no se han conectado, which is weird. Ya a esta hora ya se están conectando. Pero bueno, vamos a esperarles. ¿Qué tal? ¿Cómo se sintieron ayer? ¿Cómo han estado? ¿Cómo les ha ido? Good. Good? Fine. Okay. Very good. Excellent. Con pena con su compañera. Why? Me quería quitar los lentes y pensé que era usted. Y como ya andaba el pelo suelto, comienzo a decirle yo, ah, new look. New look. ¿Y qué le dijo ella? Y cuando me puse, no, ella bien linda, ¿eh? Ella me dijo que le había tocado, era el día de baño y que se había bañado. Y cuando me puse la lente y la voy bien, que tú no, pero ahí vamos. It's okay, don't worry. Bien, bien, excellent. Bien. Entonces, sí, era otra compañera, no sé, yo creo que no la conozco a ella, entonces no sé si tenemos el mismo color de piel o algo así, pero bueno, de que estuvieron cubriéndome ayer y gracias a la compañera porque ya estuve esa emergencia de ponerme la vacuna porque antes no había podido por COVID, así que necesitaba esperar, pero ya estamos bien aquí de regreso y gracias a ustedes también. El tema de ayer, ¿qué fue el tema de ayer? Fue el refuerzo, teacher, del this and this, si no me equivoco, y vimos también cómo hacer oraciones cuando son en in front of o behind. ¿Y cómo se le llaman a esas cositas de in front of, behind, next to? Preposition. Prepositions of. Porque hay preposiciones de lugar, de tiempo. Prepositions of. De lugar. Of place, ¿verdad?
So prepositions of place. Eso fue lo que estuvieron viendo con la compañera. Yes, I know. Ok, so hoy vamos a hacer un pequeño refuerzo de ese tema, like a little one, and then we're going to go with another topic that we have for today. Let me, just wait a minute. I want to share something with you guys. A ver, ¿dónde estamos? Today is Wednesday. Yep. This is today. Okay. So now we're going to be looking at numbers and ages and WH questions with the verb be. A little bit of that. Pero primero vamos a hacer un ejercicio. I'm going to share my screen with you so you can see it. And me comentaron por ahí que la compañera también habló bastante English, right? Yes. A ver, esto vamos a dejarlo claro que yo uso bastante español para explicar. Yo debería hablar un poco más de inglés. Yes, that is true. Pero es como para exponerles un poquito a esas situaciones, ¿verdad? Y bajo esta situación, ¿logramos entender algunas cosas con bastante inglés or not? ¿Se lograban entender algunas? A little? Okay. Ajá. Es que, teacher, lo que pasa es que ella hablaba como que todos estuviéramos en un nivel más avanzado de inglés. Y realmente vemos muchos que estamos como en el nivel básico, ¿verdad? Que básico, nos cuesta todavía adaptarnos a algunas cosas. Entonces ella empezó, sí logramos entender algunas cosas porque igual puso como las diapositivas y eso, ¿verdad? Pero en lo personal sentí que me faltó un poco porque era, no, o sea, no todos hablamos inglés y no todos estamos al mismo nivel, entonces estamos en inglés básico, ¿verdad? Entonces, nada más eso. Sí, se la extrañó bastante ayer, la verdad. Thank you. Me too. I miss you too, guys. Yes, yo también les extrañé bastante. Y a la una me estaba acordando, ay, ahorita está la clase. Sí, yo me quería hasta meter, pero yes, it's okay. Bueno, gracias por el comentario. Y sí, hay que exponernos un poquito más al inglés porque es necesario. Es como los bebés, les decía, ¿verdad? Cuando los bebés escuchan el español, el bebé no va a decir como, y mi mamá, ¿por qué no me habla más bebé básico, verdad? Pero así vamos, poco a poco, don't worry. Y sí, así vamos a ir aumentando también el nivel de inglés que yo tengo que ir utilizando, voy a ir aumentando un poquito. Pero bien, qué bueno que tuvimos ese encuentro para medirnos un poco en una situación real, ¿verdad? También nos pudimos medir cómo sería nuestra reacción ante una situación real, porque ya cuando les van a hablar en inglés, la persona, digamos, una persona de Estados Unidos no viene con subtítulos y no le puede decir, repítame eso en español, so yeah, hay que exponerse a las cosas. Pero qué bueno que pudieron entenderle por lo menos un poco, eso me alegra, porque significa de que dentro de todo hay un poco que se pudo entender en inglés y eso habla bien de ustedes. Emperatriz. Hola, hola. Dígame. Sí, tenemos un problema con una, bueno, ayer no pudo entrar Vanessa a la clase. A la clase y ahora Isis. Isis, ¿y qué es ese problema? No le acepta la clave, la contraseña, no se le acepta. No le acepta la contraseña. Y le dije que saliera y que volviera, así como usted lo dijo en días pasados, pero no le acepta. Si gustas traerla, sí, la recibimos aquí. ¿Sí? En el primer WhatsApp. O sea, solución. Sí, estos tomaron. Uh-huh. Vamos a ver. Aquí tengo yo la información de este módulo. No he entrado todavía aquí por eso. Ok, déjeme ver aquí. Le mando yo las credenciales. Le van a mandar las credenciales por WhatsApp, Ivy. Okay. Gracias. Ok, just give me a second. Voy a mandárselas ahí por WhatsApp. Si es que son las mismas siempre, you guys. Pero no sé, ya me habían comentado dos veces que como que les costaba a veces conectarse. Vamos a ver. Esta es la clase de 1 a 2 p.m. Yes. So this, para que entre con el código y la contraseña. Ahí está. Ya lo envié a WhatsApp. Okay. Para que puedan usted, dígale que pueda ver ahí si la deja entrar con esa contraseña. Ok, ahorita lee. Ok. Tal vez nos estamos equivocando en un número, a veces eso pasa, right? Error de dedo. Very good. So, vamos a empezar la clase. Voy a mostrar, déjenme cerrar que tenía el correo. And we're gonna, yes, también vieron this and this, un refuerzo. Yes, I know.
pero vamos ahora con el tema de 3.8. Ya casi estamos terminando la sección 3, you guys. So vamos a la 4. Estamos trabajando en la plataforma ya. Estamos completando hasta ahí. Yo nunca, nunca voy a tener problema con que usted ya vaya bien adelante en la plataforma y que ya la terminó, mejor. Todavía es mejor. Pero si usted va atrás en la plataforma, sí me van a llamar la atención a mí y me van a decir, ¿verdad?, quiénes son las personas que van ahí un poquito, like, atrás, left behind. Entonces vamos a tratar siempre, siempre ir al día o adelante. Les había comentado, ¿verdad? Ok, excelente. Déjenme compartirles la pantalla un ratito. Denme un segundo, you guys. Deme un segundito, seguro. No se puede. Si quieres, se viene para acá. Y yo me conecté, vino la comida y me conecté. ¿Qué le pasó? ¿No le funcionó a la compañera? No. No. No le funcionó. Qué raro, no será el Zoom, tal vez que tiene problema. Bueno, sino que se ponga ahí cerca de usted, ¿verdad? Y no hay sí. problema que esté ahí cerca con tal que me escuche la clase. Thank you, Emperatriz. Muchas gracias. Let's go with María. María, you have a question? Sí. Se quedó atrás en la plataforma y en los ejercicios de las preposiciones de... lo hicimos ayer, ¿verdad? Uno de los ejercicios que está en la plataforma, pero yo escribo así como lo hicimos ayer y me lo toma como mala dos oraciones. ¿De verdad? ¿A las demás personas, o sea, no les ha dado problema? Tal vez alguien más le dio problema, no sé, pero permítanme, voy a entrar entonces. Bueno, por ejemplo, yo tuve uno, pero tenía que poner apóstrofe, o sea, no me lo agarra sin apóstrofe. No, claro, no. Sí. Si pone como tilde o pone como una... no. Comía no solo, uh-huh. tiene que ser el apóstrofe. No, apóstrofe, sí. O sea, yo ponía I am, por ejemplo. Uh-huh. Entonces, no me tenía que poner I, o sea, con el apóstrofe. No me la dejaba. Ajá. Okay, let me see. It's el ejercicio es el 3. ¿Qué? ¿Es donde están las 2.9 de las proposiciones? La oración 2 me dice ahí de dónde está el next to television, pero no me la escribo así como la escribimos ayer en el ejercicio y no me la acepta, ni la 6. Ok, vamos a chequear. Sí, costó bastante, a mí me costó de hacerlo también, o sea que me la aceptara, pensé que había errado. Ah, estamos, esa es la 2, ¿verdad? Sí es de la sección 2, perdón, yo estoy metida aquí en la sección 3. Give me a second. Es que es el apóstrofe. Entonces, si no tiene el apóstrofe, no le va a permitir. Deme un segundo. Uh-huh. Oh, ya lo vi. It's true. Dice, where are Kate's things? Ese es. ¿Dónde están las cosas de Kate? ¿O no? Oh, no. Es el 3.2 el que me dice. ¿Dónde está el tele? ¿Dónde está el newspaper? ¿El phone? Ese es. Sí, es. Ajá. Okay. La oración 2, que pregunta. La oración 2 es la que me le da problema. Sí, porque yo, la hicimos ayer acá todos y escribo como la digitó ahí la teacher y no me la aceptan ni la 6. Ok, dice, the DVD is... So el DVD, ¿dónde está el DVD? Next to the television. The DVD is next, oh my God, next to the... Vamos a poner television y TV, tal vez puede ser eso también. Television is good. Television, okay, let me check. I finished. Yes, it's good. Guys, give me a second, que no sé qué pasa ahorita. Deme un segundo. No se escucha.
Sí, 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 menos mal que no se escucha porque estaba, me habían llamado y pero son los bancos, ya le dije que dejen de molestar. Pensé que era algún trabajo o algo, ¿verdad? Ok, very good. So, miren, it's next to the television. Si la escribe así, le va a parecer correcta. Se la mando al chat para ver si le da copiar y pegar. A veces lo que nos podemos, me ha pasado en muchos grupos, guys, que a veces no es lo que se equivocan, no es en la escritura, sino en esto, miren. Por ejemplo, que den como doble espacio y no se den cuenta. Entonces, chequeemos la oración así, a ver si nos da... Miren, ahí ya está incorrecta. Entonces, lo tengo bien escrito, pero tal vez por error de dedo le di una vez el espaciador más y ya no me lo va a tomar correcto. ¿Me comprenden? Entonces, tal vez puede ser eso. Ajá. A ver, la 6 la dice, también. The cell phone is... Next in front of the address book. Is in front of the address book. Address book, así creo que está, sí. It's okay, let's see. So you see, ahí está, también. Es que a veces puede ser errorcito de dedo, y por ese error de dedo, recordemos que la plataforma es un software, ¿ok? No es una persona humana como nosotros, que nosotros sí vemos, ah, si yo le veo una cosa que es como tilde, ay, se va, digo yo, y a veces uno ve los jeroglíficos y se queda como, ¿y qué habrá querido decir aquí el estudiante? Y uno interpreta y la pone buena, ¿verdad? Pero la plataforma sí necesita ser bien exacta, así como se debe escribir para que no exista algún problema de estos, ¿ok? Entonces le mando ahí, intente copiar sí, esas sí. Y pegarlas, tal vez le funciona, ¿ok? Porque a veces son un espacio más. ¿Nadie más con problemas en the platform? Nope. Ok, ya cerré la plataforma. Vamos entonces a continuar con la clase de today. So let me see, I'm going to share my screen with you. And this is today's class. So today we're going to be talking about numbers and ages. So you know a little bit about this. So it's not so difficult. It's, let's say, easy. And then we have WH questions with the verb. ¿Ya aprendieron ustedes a hacer preguntas en el presente simple con el be? ¿Se acuerdan de eso? Yes. Ajá. Por eso quiero camarita encendida para que me haga teacher. Así. Ah, yes, y yo entienda, ¿verdad? Bien. So we have the class number 8 today, and today is Wednesday, September 1st, 2021. Repito la fecha. Wednesday, September 1st. Okay. 2021. Ok, excelente. So now, let's move to the next one. Miren, aquí tenemos un ejercicio. Estamos preguntando, ¿no hicieron este ejercicio ayer, verdad? ¿No? Ok, so no, vamos a hacer este ejercicio. No. Y tenemos, we have a cat and we have a computer. This is a television here. Ay, me encantaba Winnie the Pooh. Era mi caricatura favorita. So, aquí tenemos a cat en el computer. La computer es el punto de referencia para que yo indique dónde está el gato, porque es lo que me están preguntando. Where is the cat? Where es dónde? Where is the cat? So it is on the computer. On. Porque ¿qué significa on? Sobre. Sobre, ok, sobre. Where is the cat? Y aquí sería... Under. Under. So it is, aquí yo haría mi respuesta como en este caso, y yo escribiría acá, it is, wait a minute, it is under, ¿verdad? Me dijeron under the computer. In a number three, where is the cat? The cat is... A saber in. Cómo se metió, pero está in the computer, exactly. In, the computer. In. Where is the cat? The cat is in the computer. Le voy a hacer una aclaración antes de que hagamos ese ejercicio completo y es la siguiente. En inglés es muy fácil confundir la palabra on y la palabra in, porque nosotros decimos usualmente que on es algo que está en la mesa, ¿ok? Entonces, ¿dónde está la computadora? La computadora está en la mesa. No decimos sobre la mesa, ¿verdad? Decimos en la pero mesa. Pero no es que sea que yo voy a comprar, así como dijo Alexandrito, que rico, mira,
Sí, mejor les pongo mute porque yo pensé que íbamos a decir algo de la clase y salió otra cosa, ¿verdad? Procuren siempre tener sus micrófonos en mute, guys. Porque si no, nos va mal, ¿ok? So, les decía, nosotros no decimos sobre la mesa, sino que se puede decir, pero usualmente usamos en la mesa. Entonces, el on lo vamos a utilizar, we're going to use it with all the things that are above some, so, que están, usted se puede estar sobre eso, okay, sobre algo. Entonces, esa es la diferencia, y in si está adentro de algo. Vamos a ir a las breakout rooms y van a hacer estas preguntas, tomen captura, porque van a darle respuesta a todas estas preguntas. Entonces, alguien pregunta, alguien contesta, alguien pregunta, alguien contesta. Entonces vamos a hacer, alguien va a preguntar y alguien va a contestar. Y vamos a utilizar la proposición del lugar que según corresponda a cada una de ellas. ¿Ok? So I'm going to open the breakout rooms. Let me see. Pa, pa, pa. Ahí está. Vamos con las invitaciones and let's go. Uy, el money. Hola, hola. Hola, Lizeth, ¿no le llegó la invitación? Creo que no. Ok, voy a ver si le puedo mover aquí. Ahí está. Revise ahora. Hola, teacher. No, no da nada. Qué raro. Mire ahora, ahí tienen que aparecer. Sí, sí, ya, ya, gracias.
Bueno, y este silencio, my goodness. Hola, hello. Hola, creería que no le comprendimos qué es lo que desea. Si solo que hagamos las oraciones en papel o que las practiquemos. Ambas, sí puede practicarlas, pero lo que quiero es que le den respuesta, ¿ok? So, como por ejemplo, ir en este, déjame un segundo. ¿Dónde tendría que estar? Ok, so, como por ejemplo, preguntar en la number one. Viene usted y le pregunta a Emperatriz a Lisette. Lisette, y number two, where is the cat? Y Lisette le tiene que dar la respuesta con la preposición correcta. Number three, where is the cat? Y también le tiene que dar la respuesta con la preposición correcta. Okay. Y se van haciendo preguntas entre ustedes. In the seven, the cat is close or near, correct. Near, next to, no. Near, no. Next to, no. Porque vamos a utilizar ese sería el number six. Oh. Mire, next. Okay. To. Okay. Entonces ahí encendamos los micrófonos, guys, o las camaritas para que podamos. Please, please, please. La tengo encendida. No, 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 las compañeras, usted sí es la única. Ok. María Menjivar, can you answer the question six, please? Alguien me mandó a llamar de este grupo, you guys. ¿Quién no sé, Miss? ¿Quién la mandó a llamar? No sé, alguien me parece ahí. Pero bueno, ¿se están haciendo las preguntas? Quiero escuchar eso, quiero escuchar la práctica. Sí, but it's one question and the number five. The cat, where is the cat? The cat is between or behind? Between, it will be between because we have two points of reference. So between the TV and between the and the computer. It's between that the TV and the computer. Ah, okay. Yes. Okay. And number six, can you make loose? No las he terminado. Esa va a ser la sugerencia si lo podemos escribir como para poderlo completar, porque no he completado algunas, entonces se me hace como difícil contestar. Ok. Ahorita vamos. Ok, continúo. Number two, where is the cat? It is on the computer. Yes, correct. Ok, Lorita. Where is the cat? It is in on the computer. It is. Uno tiene que utilizar in o on. ¿En qué número es? Three. The cat is in, adentro, in the computer. In the computer. Where is the next two? Okay. Sí. Okay. Carlita o Marlene, si no, me pregunto usted, dice. Question for me, please. Where is the cat? It is on the computer. So, where is the cat? It's under the computer. Where is the cat? It's in the computer. Four, where is the cat? It's between two television and computer. Five, where is the cat? Is behind to computer. Six, in the computer. Okay. Hoy me pregunta usted si quiere. Number one, where is the cat? It is on the computer. Number two, where is the cat? It is on the computer. Number three, where is the cat? It is in the computer. Correct. Number four.
Where is the cat? It is between television and computer. Welcome back again. So, al inicio tuvimos problemitas en algunos break rooms que no llevamos cómo hacer la activity, pero luego entré y ya estábamos con el ritmo. Vamos a hacer una última práctica sobre proposiciones de lugar y quiero que tomen algo que esté a su alrededor, algo que esté cerca, que esté práctico para que puedan agarrarlo. Puede ser, yo que sé, el teléfono, puede ser un lápiz, un lapicero, un borrador, una tijera, whatever. Okay. Tomen un objeto. Una pregunta nada más, que allí sí, el que estaba en medio, el gato que estaba en medio, between. Between. Entonces se dice, it is between the TV and computer. Correct. It's correct. Yes. Okay. Very good. Thank you, Ana, for the question. Okay, agarremos y encendamos cámaras, please. La mayoría, todos deberían encender cámaras, de hecho. Pero ahorita quiero que enciendan cámaras para esta actividad en específico. Please, 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 please. Y agarren un objeto porque vamos a hacer una práctica. Esto en enseñanza es una práctica significativa. Donde usted va a tomar algo y lo va a poner en práctica en el momento. Bueno. Yo tengo aquí, yes, dígame. ¿Me permite unos dos minutos? Es que acaba de venir un proveedor y que todos mis compañeros andan en hora de almuerzo. Ok, ok. Ya me conecto nuevamente. Excelente, bien, very good. Bueno. Aquí vamos a hacer esta actividad. Tengo yo el objeto, miren, y donde yo diga, ustedes van a poner el objeto. So, the marker, que este es mi caso, is in my hand. In my hand. The marker is on my hand. The marker is between my eyes. Ajá, en la práctica, ¿no lo están haciendo? Between my eyes. It is above my head. Okay. It's between my hands. It's next to my hand. Okay. It's under
my hand. Okay. So the marker, a ver, ¿cuál otra preposición me falta? Next to, between. Oh, yeah, 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 I have one. The, it is behind my hand. Behind my hand, a ver. Behind my hand. Excellent. Above. Under. Next to. Between. On. In. Ahí está. Bien. Good job. Buena práctica. Así vamos a ir aprendiendo. Dese un aplauso. Ahí está el aplauso. Ok. Teacher, is the preposition above or on? Ah, vaya. Above es que está sobre, pero no está tocando. Y on sí está tocando. Ah, ok. Por ejemplo, el techo está above my head. Above my head. Okay. Okay. ¿Y the over? Under. Oh. ¿The preposition over? ¿Cuál other? Over. Over. Under. Under. No. O, O, B. Over. E, over. Ajá. Sobre también. Es sobre también. Uh-huh. Over. It's over okay. Me. Over. Yes. Okay. Very good. Ok. Ahora ya terminamos ese tema. Nada más que usted lo va a poner en práctica. Aquí se le enseña, pero usted haga lo mismo. Puede ponerse y puedes ponerse solito así como in my hand, on my hand, next to my hand, above my head. Y usted se pone a hacer esa práctica porque solo así se queda dentro de la cabeza. Ok. Si es conocimiento práctico. Hay tres formas de aprendizaje. Si usted puede hacer ese examen, hágalo. Hay un examen, busque en línea y busque como estilo de aprendizaje o tipo de aprendizaje. Hay para hacer ese examen. Hay tres que son los más relevantes, que son estudiantes auditivos, visuales y kinestéticos. El visual aprende viendo. El auditivo aprende por el oído más que todo. Y el kinestético, si usted es kinestético, yo soy kinestética, aprende haciendo. ¿Ok? Solo más relevante es el kinestético. Si usted hace, aprende. Entonces, si lo hace y lo pone en práctica y dice, entonces esto es on, entonces esto es between, su mente lo va relacionando y así lo va a aprender mejor. Entonces, por eso es una técnica que le puede servir. ¿Ok? So, yo siento que hay algunas personas que ya también tal vez sabían de estos, porque Patricia dice que también es kinestética, right? So, si hay algunas personas que sí conocemos cuál es nuestro estilo de aprendizaje, es importante saberlo para que le ayude a aprender mejor. Ok, ¿se recuerdan del tongue twister, ice cream, you scream, we all scream for ice cream? Yes? Ok, excellent. So, dentro de unos días voy a ponerles unos nuevos para que practiquemos. A ver, vamos a practicar números en este momento. Ok, so voy a decirles números, así como hace tiempo dicté letras, ahora voy a decir números y ustedes van a escuchar el número y lo escriben en el chat. Ok, voy con el primer número, one. En letras, please. Me lo mandan solo a mí. Ajá, directo, mensaje directo. Exactly, exactly. Ok. Siguiente sería five. En números, please. Perdón, en letras, please. Letters. No, pero en letras en inglés. No me ponga cinco, póngame five. Ok, siguiente, three, en letters, el nombre del número quiero, so letters, three, T-H-R-E-E, three, 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 ajá, alguien me mandó three, ¿y qué significa three, you guys? Ahí les vi la mímica. Árbol. Es three. A ver, se los voy a escribir porque vi varios errores. Otros mandaron D. Sí, miren. Three. Three. That is the number three. Vamos ahora con otro. Number
20. 20. Oops. Un error por ahí. Oh my goodness. 20. Ok. La mayoría lo escribió bien. Pero para quien tuvo error ahí, vamos a ponerle aquí. Para que lo vean. If you grow this number is correct. 20. 20, lo digo porque la mayoría en Estados Unidos lo dice 20, pero también que se puede decir 20. 20, con ese sonido de la T también se puede. Pero 20 es como más común y mejor pronunciado. 21, 22, 23. Vamos con el number 10. Super easy. Oh my goodness, this is super easy. Number 10. Ok, bien rápido lo mandan. Excellent. 10, 10, 10, 10. Ok, voy con el siguiente, zero, zero. ¿Me lo escriben en español ahí algunos? No, zero, recuerden, zero. Z, z, por eso se dice así, z. El nombre del número, no el número. Zero. Ok, siguiente. Y este ya es un número compuesto. 25. Algunas personas no me lo están mandando. Why is that? Ahora, un consejo. Cuando estén escribiendo números como 25, 24 y así, pueden escribirlo separado, eso es correcto, pero también pueden unirlo con un guión. Como por ejemplo, se lo voy a mandar yo la respuesta. 25. Like that. You can write it like that. 25. Okay. Okay, next number will be 34. Yes, it's 34. 34. Ajá, en el 30 he visto varios problemas. Oh my goodness. Okay. So, if you grow it like this, it's correct, like that, 34, 34, okay? Next one, 102, 102. Estoy viendo varios problemitas por acá. No nos acordamos cómo se escribe 100. 100 light two. ¿Qué? And two. Sería into. Ok, miren así. It's correct. 102. Ok. Ah, ok. El celular es el que pone esas letras. Yes, a veces el autocorrector. Yes, it's true.
Ah, miren, yo no sé si sus celulares se pueden. Sería bueno que pongan sus celulares para que tenga dos idiomas. So, para que tenga English y Spanish a la hora de escribir en el teclado, así como en la computadora. Ahí se puede elegir qué idioma quiere uno. Yes, so 102. También sus redes sociales. Si pueden irse a configuraciones y ponerlas en English, les va a ayudar. Parece mentira, pero it helps. Let me tell you that. Que por ejemplo, cuando alguien está escribiendo en WhatsApp, a usted les aparece en español, está escribiendo, ¿verdad? Creo que así dice cuando alguien está escribiendo. Tal persona está escribiendo y se ve ahí arribita que está escribiendo. En inglés, ¿saben cómo se dice eso? Nope. Dice, no dice is writing. Lady? Writing. No, no se dice is writing. Ajá. ¿Cómo se diría entonces? Exactly. Como dijo la compañera, pero la escritura. A ver, pero lo puse en privado. Solo yo lo puedo ver. Yes. Pero no, así miren. Typing, yes, compañera, la que me mandó ahí en privado, pero se escribe así. Así aparece. Cuando alguien le está escribiendo un mensaje y usted tiene su teclado en inglés, le aparece is typing. Está tecleando, es lo que dice. Está tecleando. It's typing. Entonces, si tuviéramos nuestros teléfonos en English, podríamos ver esa diferencia. Y al inicio es complicated, porque usted dice, ay, las configuraciones y cómo si todo está en inglés, cómo le voy a entender. Pero después uno se va acostumbrando y se acostumbra a que todo está en English y así adquiere vocabulario. Por ejemplo, cuando va a ingresar a una página o va a entrar, ¿cómo se dice? ¿Saben cómo se dice? Cuando se tiene que registrar en la página, poner su nombre de usuario y su contraseña. ¿No saben cómo se dice eso? Se dice login. 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 Y para desconectarse se dice logout. Logout. Como voy a login on my Facebook. Voy a entrar a mi Facebook. Entonces, si dice logout, ahora me voy a desconectar. Okay. Cerrar sesión, iniciar sesión, ya ni me acuerdo en español, iniciar sesión y cerrar sesión, eso significa login, iniciar sesión, logout, cerrar sesión. Y cuando tenemos estos vocabularios en inglés, así como lo escribió la compañera, se nos queda, entonces nos envolvemos del inglés y es más fácil aprenderlo. Ok, ahora quiero que me digan cada una de ustedes escrito el año en el que nacieron. Me lo mandan privado, así solo yo lo sé y no les da pena que la gente sepa que usted tiene la edad que tiene. Es algo tradicionalmente que da pena, pero no sé por qué. Es como que lo que es. ¿En number o en letter? En letters. En letters. So you have to write, oh, obviously, porque el número es el mismo en inglés. En Spanish and English. So, ya les enseñé, yo creo que les enseñé cómo hacer números grandes, números fáciles. Exactly. Entonces no me vayan a estar allá con traducciones así todas rebuscadas de cómo se escribe el año y nada que ver. Hay personas que no me están participando en el chat y aquí lo puedo ver. Okay. I need your answers. You need to participate. Ok. Año en el que nacieron, please. Ni va a quedar en YouTube, no se preocupen. Así que, my God, toda la gente en YouTube va a saber cuántos años tengo. No, qué pena. Don't worry. It's not gonna be there. Me lo mandaron en el número completo también.
Ajá. Ajá. ¿Y por qué me manda esa carita? ¿Por qué se enoja conmigo? Ajá. Estoy viendo que no le pusimos atención a la teacher cuando dijo cómo dividir dos números, un número grande en dos números chiquitos. Me lo dividieron en uno por uno ahora. Remember me? Yes, I remember you. ¿Quiere que le recuerde cómo hacerlo? Ok, ahorita les voy a explicar de nuevo porque ya vi que estamos teniendo problems there. So it will be like this, you guys. Look at this. So for example, we have this number. Let's say this one. Es muy complicado ir y decir 1,000, porque son los miles. 1,972. Está bien complicado decir todo eso. Yes or no? It's super complicated. Y como en English nos gusta simplificarnos la vida, vamos a dividirlo en dos números pequeños, que es 19. Y miren, así de fácil. 19, este es el 19 y este es el 72, 1972. Y hubo una compañera que me mandó un ejemplo que me gustó. Simplemente porque nacimos en el 1900, se sobreentiende si yo digo que nací en el 75. Ah, soy del 75, teacher. ¿Ok? Entonces se entiende si yo solo lo digo así. Cuando se le dice, ¿usted en qué año nació? A veces uno solo dice, ah, yo nací en el 70, nací en el 80, en el 82. ¿Ok? Y así vamos. Entonces, si usted hace eso, también es correct. Entonces, las dos formas fáciles, porque esta no digo que esté incorrecta, sino que digo que es difícil. Entonces, las dos formas fáciles de hacerlo es dividirlo en two numbers, or just say the last number, como el último año, porque ya sabemos que nacimos en los 1900. A ver, no sé si tengo alguna alumna o alumno que haya nacido aquí del 2000 para abajo. Nope. Nope. No, ¿verdad? A veces tengo estudiantes aquí que se conectan y me dicen, teacher, yo soy del 2000, ¿qué me dicen? Del 2000 o del 2001. Y yo, wow, ya se escucha raro que le digan 2000 a uno. Soy del 2000. ¿Y saben qué es lo peor? Que estas personas del 2000 están cumpliendo 20, 21 años. Right? Yes. Yes. It's 21 años. Una persona, ah, oh my goodness, se siente raro. Yo porque soy todavía de los 90. Yes. Ok, so podemos decir simplemente el número final. Entonces vamos a ir a hacer una práctica que vamos a hablar de tres años que son importantes para nosotros. Ok, no va a decir por qué. Si quiere decir por qué, it's ok, pero va a dividir los números. So for example, in my case, I have three important dates or years. 1994, because I was born in 1994. si su año de nacimiento no es importante para usted, no hace nada aquí, vea. So it's 1994. Luego tengo otra fecha importante. 2016, it will be my case, 2016. In this year, 2021. Okay? So les he dado tres fechas importantes para mí. ¿Por qué? A saber, ¿verdad? La teacher a saber, porque le gusta este año todo loco. Pero ustedes, vamos a ver qué años me dan. ¿Se comprende la actividad? Solo va a ir a decir tres años importantes para usted. Y los va a dividir en números pequeños. Del 2000, sí se puede. Por ejemplo, si su año es el 2001, que algo importante pasó ese año, nació un hijo, yo qué sé, 2001, ahí sí se dice 2001, ¿ok? Quiero que tengan en mente esto. Ahí sí, porque es fácil decir 2001, solo son dos números los que voy a decir. ¿Lady? O 21. No, 21 no, porque suena como que yo dijera 2021. Ok. Porque este es el year 21 del 2000, ¿right? Entonces solo decir
2001 hasta el 9, todavía 2001. Si ya del 2010 quiere decir 2010, está correcto, pero también puede decir 2010, porque es fácil. 2010, fácil. Los que dividen en dos son esos que dicen 1924, por ejemplo. Ese número es, lleva el 1000, lleva el 100, lleva la decena y lleva la unidad. Entonces, esos sí son un poco más complicated. ¿Preguntas sobre la actividad? Porque después le mando a hacer la actividad y ahí en el breakout room están con las cámaras apagadas, micrófonos apagados. Y yo, ¿qué pasó? ¿Quieres que no sé qué vamos a hacer? So, ¿entendemos? Eso no me queda claro. Si le hacen, que tienen cámara apagada, por lo menos encienda el micrófono y diga, yes, teacher, I understand. Yes, teacher, I understand. Thank you, Carlos. Thank you very much. I appreciate it. Ok, so vamos a ir a decir 3 años que son importantes para nosotros. Si quiere decir por qué, it's up to you. Si no quiere decir por qué, it's okay. Ok, so don't worry. Y ya venimos para la última actividad porque ya casi terminamos la clase. Let's go. ¿No les llegó la invitación? ¿No? Veamos ahí. Giselle.
Hello. Hello, hello. No quieren volver. Ya veo que hay un grupo que no quiere volver. El grupo number two. A estar bueno y al chambrecito. Right. There they come. Excellent. Okay, you guys. ¿Se acuerdan ustedes que la edad es algo que nosotros somos y no algo que nosotros tenemos? Entonces, para decir mi edad, yo diría I have o diría I am. I am. I am, okay. Entonces, for example, in my case, a ver, ¿alguien recuerda cuántos años tengo? Yo creo que me presenté y lo dije. Do you remember my age? No? No? You don't remember. Okay, entonces le voy a preguntar a Lizeth. Lizeth, ¿cuántos años cree que tengo? How old do you think I am? ¿Por qué hace eso? Dígame, you are, y dígame la edad. No importa, si es más, it's okay. Twenty-nine, okay. Thank you, Lizeth. Luz. 25, okay. Emperatriz. 27, okay, Emperatriz. Ana. 24, lady. 25, okay. Patricia. 27, okay. Gloria. What? Gloria lo mandó. Oh, Gloria lo mandó ahí. 25. Okay. Okay, so yes, to the people that say like Patricia and Emperatriz 27, yes, I'm 27. Okay. So, like, andaban por el rango, pero yes, 27. Les pregunto por mi edad, porque les iba a decir, todos díganme su edad, pero querían más participar cuando se trataba de la mía, a que muchas veces cuando se trata de la suya. Yo ya me puedo eso, así que mejor hablemos 45. De la edad de la teacher. 45, ok, excellent. Si no hay miedo, ¿verdad? Lo que es, yes, excellent. So, mañana, no. ¿Ya? Yeah? Sí, 56. 56, oh my God, you see? Yes, very good, Emperatriz. Thank you. Bien, ok, guys. So, mañana vamos a ver un poquito más de los números, solo de escritura de números. Y vamos a pasar al siguiente tema tomorrow, que ya vamos a hablar de adjetivos, calificativos, cómo describirnos o describir a otras personas o objetos incluso. Ok. So, tomorrow we're going to be looking at the topic. Trabajen en la plataforma y nos vemos tomorrow. Ok. Bye. Have a good afternoon. Bye-bye. Bye.